Hello, good morning, everybody. Good morning. Good morning, mister. Good morning, miss. Welcome, everybody. I hope you're safe and sound. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, all right? Today is Tuesday, March 8th, 2022. Right? Esta es la fecha de ahora. Tuesday, March 8th, 2022. We are in section 4 officially, right? And probably tomorrow we're going to finish section 4 entirely. Whose jeans are these? Right? Whose jeans are these? Class 10. Esta es la clase número 10, everybody. Bienvenidos. Estaba viendo ahí si haciéndoles tiempo a sus compañeros se conectaban más, pero pues. Veo que solo hay tres, so let's get started. Let's check. Let me see. Vaya, ayer, yo comprendo que iban de camino, entonces por eso no pudimos practicar mucho nuestro speaking, right? Y los que querían practicarlo, pues se les imposibilitaba un poquito por los audios que tenían afuera. Así que ahora vamos a practicar este vocabulary. Tenemos clothes for work. Clothes for leisure. Yo espero que ayer tal vez en algún momento pudieron ver la recording de nuevo en todo el día, right? Porque yo la subí como a las 8:30, creo que ya estaba arriba en YouTube. 8:30 de la mañana, so I hope you saw it. Espero que sí se haya podido ver. So let's check. Clothes for work. We have, voy a sacar el puntero por aquí. Vale, voy a hacer la pronunciation una vez más, por si en dado caso no vimos esa recording ayer, esa grabación. Y después van a pasar ustedes, right? Vamos con shirt, tie. Aquí no es tie, aquí es tie. Belt. Jacket, pants, suit. Coat, shoes, raincoat, dress, high heels, a skirt, a scarf, blouse, clothes for leisure, hat, gloves, boots, sweater, jeans, pajamas, swimsuits, swimsuits son trajes de baño. Sneakers, socks, shorts, t-shirt, and cap. Right? Now, I have said the vocabulary. He dicho el vocabulario. Ahora les toca a ustedes. Let me check. Let's start. We're going by one by one. Vamos a ir uno por uno. Y el que sienta que no lo puede pronunciar bien, let me know. Me dice. Ok. Check. Okay, let's get started. Vamos a iniciar con Fátima de Paz. Okay, Fátima, tell me the vocabulary, please. Chair, tie, ball, jacket, pants, Suit. Coat. Shoes. Raincoat. Dress. High heels. Steer. Gear, scarf, blouse. Very good. Let's go with clothes for leisure, Fatima. Ahora con esta. Hot, gloves, sweater, jeans, boots, pajama.
Pijamas. Es good. Swimsuit. Swimsuit. Sneaker. Shorts. Shocks. No le ponga la CH, póngale solo socks. S-O-C-K, socks. Socks. Shorts. T-shirt. T-shirt. Cap. All right, excellent. Thank you, Fatima. Very good job. Let's notice two things, everybody. Notemos dos cosas de la participation de Fatima, right? Son cosas muy buenas. Aquí, ella me dejó que yo le ayudara con la pronunciation de coat. Y luego aquí ella ya lo corrigió un solo. Ella ya sabía que era raincoat. Ya no me dijo raincoat, right? ¿Qué sucede? Eso es lo que ustedes tienen que aprender, right? Si aquí se les corrige la pronunciation y ven esa misma palabra, ustedes ya saben que dice raincoat, right? Very good, Fatima. Thank you. Another thing. These were pajamas. En español nosotros también decimos pijamas o pijama, right? Pero aquí es pijamas. Both. Porque tenemos una, pero está compuesta por dos piezas. Entonces, por eso ellos dicen pijamas, right? Y tenemos que darle la pronunciation. Van a encontrar ustedes en este idioma que hay diversidad de vocabulario que parece español, pero no es español. Por ejemplo, mango. Nosotros decimos mango en español, pero en inglés es mangoes. Y aunque se escribe igual, se tiene que pronunciar como yo lo pronuncio, mangoes, right? A no ser que usted se quede forever en El Salvador, entonces ahí sí puede decir mango, ¿verdad? Pero cuando está hablando con alguien de otro país, tiene que hablarlo como ellos, mangoes, right? Very good. Let's go with another one. Let's go with George Hernandez. Let's see, George. Tell me the vocabulary, please. Okay, good morning. Good morning. Sure. Sure. Time. Pals. Jacket, pad, sweet. Cup. Shoes. 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 No veo ahí. Déjeme ver. Quiero, en realidad, quiero ver si la puedo hacer más grande. Great. Break up. Vamos a ver, pero ya no podría ayudarle yo con el puntero porque a mí me tapa esto. Y no sé si ustedes dress, también les tapa. Dress. High heels. High heels. Skirt. Sweet. ¿Ese sería? Skirt. Blouse. Very good. Let's go with clothes for leisure. Clothes for leisure. Hat, gloves, sweater, jeans, boots, pajamas, swimsuit, sneaker, sock, shorts, t-shirt, cap. That's correct. Thank you, George. Very good. Good. Now let's go with check. Let's go with Manuel Portillo. Ajá, Manuel Portillo. Tell me the vocabulary. Dígame el vocabulario, please. Primero, clothes for work. Y cuando se termine con clothes for work, nos vamos a clothes for leisure. ¿Cuál sería, teacher? Perdón, sería el primero. Yes. Clothes for work. Yeah. Short. Skirt. Short. Porque dijo que no se decía tie, sino que top. Tie. Bed. Jacket. Pants. Coat. Short. Shoes. Sweet. Soup. Soup.
skill, score, is loud, vehicle, dress, y el high heels. Hey. Repeat, high. 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 No, no se me sale. Get. High. High heels. Perdón, es que no le escuchaba. Yeah, don't worry, no se preocupe. High heels. High heels. Mm-hmm. Let's go with clothes for leisure. Hot. Squid. Sweater. Sweater. Glove. Jean. Box. Box. Steel. Cup. Short. Sock. Sneaker. Sneakers. Pajama. Pijamas. Pijama. Squid. Swimsuits. ¿Cómo? Swimsuits. Screen. Mira, mira. Swimsuits. Swimsuits. Okay. Excellent. Everyone, thank you, Manuel. Thank you, Manuel Portillo. Very good, your participation. All right, everybody. Let me just... All right. Continúan viendo la presentación, sí, ¿verdad? All right. Let me explain you some. Hace como 5 segundos lo expliqué, creo yo, right? No, hace como 10 segundos, quizás. En esta parte es pijamas. Don't forget, no nos olvidemos, pijamas. Y en esta parte de boots. Right? Miren, yo sé que es confuso porque es como teacher se escribe de una manera y se pronuncia de otra. All right? Porque hasta fácilmente esta palabra pudieron ponerle U y ya estuvo. Remember everybody, recuerden, la gramática de ellos no es la misma de nosotros. Por ejemplo, nosotros en español no pronunciamos la H intercalada, ¿verdad? H es muda para nosotros. Pero ellos, si le dan una entonación a la H, básicamente. Por ejemplo, high heels. High es como cuando usted dice hi. Literalmente, hi. Hi. All right. O hello. Usted no dice hello. Usted dice hello. Entonces, lo mismo sucede con high heels. High heels. Right. Le damos esa pronunciation. Es importante que sepamos esto. Que, por eso les digo, no es la misma gramática, por eso no todo se puede estar siempre traduciendo, ¿verdad? Porque cambian, tienen bastantes variations. Y una de ellas es la pronunciation of H, la pronunciación de la H, ¿right? Entonces, ahí lo tienen. Se pronuncian y se escriben de manera diferente. Por ejemplo, vaya, un ejemplo claro es mi nombre. En español solo es F-E-B-E, Febe, hasta ahí. En inglés se escribe P-H-O, E-N-E, y se pronuncia Phoebe, como si llevara F-I-B-I, Phoebe, pero se escribe con P-H-O. ¿Dónde suena la O? Sepa Dios. All right? No suena ni la H, pero eso es lo que les quiero decir, que cambia, y lo importante es que ustedes lo conozcan. Con el tiempo lo vamos a ir manejando, right? No es por obra de magia, pero sí tienen que prestar mucha atención a mi pronunciation, ¿ok? Now, let's go with the next one. I don't know. I think some of you are taking notes. Creo que algunos de ustedes están tomando notas, right? Me avisan cuando finalicen, please. Y si alguien ahorita, en estos minutitos, tiene alguna duda del vocabulary, ¿cómo se pronuncia? Díganme, right? Te dan confianza, díganme. Teacher, ¿cómo se pronuncia tal palabra? How do you say esa palabrita que está ahí? Y me la dice en español, all right? Good morning, Miss. Good morning, Xochitl. How do you say sneaker or sneakers? Sneakers. Sneaker, okay. Mm-hmm. Exactly, sneakers. Okay.
Perdón, teacher. La última, la que no pude decir, creo que me lo puedes repetir hoy, si escucho más o menos. Sí, claro que sí. Aquí se lo... Mire, voy a ver si puedo hacerle la pronunciation aquí. Sí. Swimsuits. Ah, sí, mire. Uy, le voy a quitar esos swimsuits. Swimsuits. Uh-huh. Ah, okay. All right. Thank you. Swimsuits. You're welcome. All right. Así, quiero que surjan, si tiene una duda de una pronunciation, díganmela. All right. Okay, so let's move on with this one. Practice time. What do you wear to work? All right. ¿Qué utilizamos para el trabajo? Esto lo hicimos ayer, pero solo recibí como las oraciones, creo, de George. All right. Fueron las únicas sentencias que recibí y yo comprendo, así que tranquilos. No, no piensen mal. Solamente que como es práctica, sí necesito que la hagan. What do you wear for work? Ah, for work I wear para el trabajo. Yo me he visto o yo he visto... Yo he visto pantalón, una blusa, all right, anything, lo que usted se ponga, un vestido, whatever thing. I'm sorry. What do you wear on your weekend? ¿Qué utilizas en tu fin de semana? Se les pregunta por el weekend porque es cuando hacemos las leisure activities, right? Las actividades de ocio que les mencionaba ayer. Es cuando las hacemos, usualmente es en el fin de semana. Los que no trabajan el fin de semana, los que les toca trabajar el fin de semana, pues salen, me imagino, en algún otro momento de su vida. De ahí dice, on the weekends I wear, en los fines de semana yo visto sandalias, calcetas, right, anything, shorts, lo que usted utiliza. Ok, for example, si me preguntaran a mí, what do you wear for work? Ah, for work I wear blouses, right. Blouses, formal pants, pantalones formales. Let me check, what else? High heels and sometimes a scarf, right? Ahí está, ya tengo el vocabulario que yo he aprendido. What do you wear on weekend? On your weekend? On weekends I wear high heels, no, sandals, pants, o pijamas. If I don't go out, I wear pajamas all day, right? Si usted no sale y utiliza pijamas todo el domingo, it's okay, you can do it. That's valid. All right, everybody. I'm gonna give you some time. Voy a darle unos minutitos para que ustedes lo escriban en su cuaderno y luego me lo digan. Teacher, una question. ¿Sería la primera algo así? O, que no mucho la entendí. Sería, I dress a girl, I cheer punk, and she chew. All right, tendría que decir, for work, I wear. Repita para mí. For work. For work. I wear. I wear. Ah, y ya pone ahí lo que utiliza shirt, si es formal o si utiliza t-shirt,
Si utiliza sneakers, si utiliza cap, todo lo que se utilice para su trabajo, right? Ah, ok. Y aquí, on weekends I wear, es para lo que usted se pone el fin de semana, right? Ah, ok. Miss, flip-flop o sandals? Sandals. Pants. Good morning, teacher. Good morning. Por ejemplo, me dice si estoy bien en la primera. What do you wear for work? Si yo pusiera for work, I wear sneakers. Uh-huh. Yes, sneakers. ¿Y qué más se pone? T-shirt? Sneakers. Okay. ¿Ah? Share. Shirt. Ajá, ok. Mm-hmm. Sí, está Thank perfecto. You. Así de simple. Thanks. Ok, let me know when you're finished. Me avisan cuando finalicen, please. Finish me. Excellent, Fatima. Very good. Finish me. Let me check. Thank you. Very good, Manuel. Finish me. Excellent, Manuel Rodriguez. Very good. Okay, let's listen to Manuel Rodriguez. Ajá, Manuel, dígame. For work, I wear. ¿Qué utiliza usted para su trabajo? What do you wear for work? Pants, shoes, shirt. Qualifying. All right. Very good. Excellent. Very good. And what do you wear on your weekend? I weekend for wear jeans, shirt, sneakers, and cap. Very good. Excellent, Manuel. Thank you. Excellent. Thank you. All right. Another one. ¿Alguien más? I dress a girl on weekend with gear, pan, and jewel. I dress my hope on weekend with tennis, dress pan, sports gear. All right, there you go. Excellent. Bravo en el partido. Thank you. Very good. All right, everybody. Solo no se nos olviden. Miren, aquí usted no le va a cambiar nada, no le va a agregar nada. O sea, solo va a agregar lo que se pone, ¿verdad? Pero esta oración, esto que usted tiene aquí, ya no lo cambie, porque así es la estructura, right? Eso lo hago yo para ayudarles, para que usted sepa cómo se comienza la oración que va a completar. For work, I wear, right? Para el trabajo yo visto, t-shirt, pants, right? Whatever you wear. What about Sachil? Ajá, Sachil. What do you wear for work? For work, I wear blouse, shoes, jeans, and my glasses. Excellent, very good. Miren qué interesante, digo glasses. Para los lentes, no decimos use, utilizamos wear, right? Eso teníamos que destacarlo. Thank you, Sachil. What do you wear on your weekend? On weekend, I wear short shirt and my sandals.
Eggs, very good, yeah, sandals all day. Al menos no se pone calcetas con los sandals. All right, excellent, very good, y'all. Now, there you have it. Ahí lo tienen, right? Only three participated in this part. Solo tres participaron, pero en serio espero que todos lo tengan, porque esto tenemos que ser capaces de transmitirlo a everybody. Miren, la estrategia que aquí en inglés corporativo utilizan es excelente. Primero les ponen el vocabulary para que usted tenga con qué formar su oración. Ya hemos visto en los días anteriores, hemos visto las estructuras, right, de algunos tiempos gramaticales. Luego viene el vocabulary y ahora solo queda practicar. And that's what you have done. Y eso es lo que ustedes han hecho. Now, let's go to the conversation. It's a disaster, right? Es un desastre. Let me move over here. Teacher, dice que ayer me mandaron un correo, un mensaje diciendo que de lo que se me iba a cobrar, entonces le dije por lo que no había hecho en las plataformas. Entonces yo le dije que lo más tardar hasta ahora, pero él me puso que lo más tardar ayer. No sé si habría problema ahí, porque yo le dije que estaba en una capacitación allá, entonces no podría entrar a la plataforma y hacer la tarea. Okay, I'm gonna be very honest with you guys. El reporte que ustedes me hacen aquí, yo lo paso, siempre lo paso. De hecho, le comentaba a Xochitl que yo paso los reportes para que les ayuden con esos problemas. Pero en este caso, Manuel, lo que sucede es que aquí en inglés corporativo se trabaja con tiempo estable, right? Es decir, se busca que la persona practique en la plataforma, complete la plataforma, y si es posible antes del tiempo que termine el curso, por si le surge una duda, ¿verdad? Y lo que yo les dije desde la primera clase, el material, yo aquí lo vengo a trabajar, el mismo material que ustedes tienen, yo lo vengo a trabajar aquí. Right, para que ustedes practiquen. En ese caso, Manuel, tendría que volverle a preguntar a mi jefe a ver qué es lo que se puede hacer, pero ya me había dicho él que no tenían que cobrarles. So, I don't know. So, chill. Thanks, Miss. Lo que pasa, en especial, digamos, en este grupo tengo a compañeros que son del club de playa, ¿verdad? Uh-huh. Y que es la zona de Tamanique, el puerto, la Libertad, y muchos de ellos sí no me viven en lugar céntrico, donde la señal llega. Así de que para poder recibir la clase, si usted se fija, cuando se conectan, muchos de ellos ya están adentro del club conectados, porque en su casa no tienen internet o wifi, ¿verdad? Para poder solventar. Entonces, en el caso de Eliseo o Manuel Portillo, como él aparece ahorita conectado, el caso de él, que sí necesita estar en club de playa para poder solventar la plataforma. Una excepción a la regla general, porque ya todos los compañeros saben que tienen que trabajar diariamente o por lo menos no dejar que se les acumule la semana en la plataforma. Pero en el caso de él, sí, porque de aquí salieron a las 5 y llegaron allá, o sea, pasadas las 6 de la tarde. Mentira que iba a lograr él trabajarlo. Gracias. All right, excellent, Xochitl, very good. Qué bueno que lo dijo, porque así le voy a decir a él que deja la grabación, all right, para que sepa de qué es lo que sucede, pues. To be honest, mi labor llega hasta darles a ustedes el contenido, trabajarlo con ustedes, all right. Ya algo extra es lo que yo hago de estar pasando el reporte de lo que sucede, right? Porque soy yo la que está con ustedes. Y está bien, Xochitl. Igual yo voy a hablar con él, le voy a decir que hay exceptions y que, pues, no cobren. Hoy se pone el día él. Hoy se pone el día. Se van a poner al día, exacto. Sí, y bien extraño porque ya, yo creo que ya han habido students de otros grupos que también se han atrasado un poquito, pero nunca me habían comentado que les estaba cobrando. Entonces, sí, ya ahí yo voy a hablar con él en regreso, a ver qué se puede hacer. Y si no, pues, Manuel, usted le llama a la persona y le dice, le explica
de qué grupo es, all right, y todo, cómo está su horario, y le dice que usted está haciendo el esfuerzo posible por completarlo todo, pero que le tenga un poquito de paciencia. Plus, remember everybody, creo que esa presión se le ejerce porque ya la próxima semana terminamos, en teoría, el jueves. Si no nos atrasamos esta semana, si no sale algo más esta semana, ya en teoría el jueves tendríamos que terminar la plataforma, right? Completita todo. Por eso que yo voy así con el content. If you have any questions about something related to the platform, si usted tiene una duda o una consulta de acuerdo a un ejercicio relacionado a la plataforma, me avisa, ¿ok? All right, everybody. Teacher, perdón. This one, yes? Hasta el jueves tenemos para llenarla completa, la plataforma. Es que esta semana, toda esta semana, en teoría, tendríamos que trabajar la sección 4 y finalizarla. Porque la otra semana, para el día miércoles, yo ya tendría que haber terminado la sección 5. Y el, entre miércoles y jueves, trabajar el final exam. Ah, perfecto, teacher. Gracias. Yes, very good. There you go. Okay, everybody, let's continue. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Están contentas porque ya su ropa está en teoría seca, ¿verdad? Ya la sacaron de la secadora. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine. Sorry. Okay, there you go. Let me check. I'm gonna ask someone to practice with me. Voy a pedirle a alguien que practique conmigo. Let's see. David Najarro, please. All right. Usted va a ser Julie. Yo voy a ser Pat. Yes. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. It's white, perdón. What color is white? No. Usted va aquí. Usted es Julie. Here's a light. Sí. It is a light. Blue blouse is are you? No, it is not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, are you clothes are light blue? Are blue? Uh-huh. Very good. Qué bueno que corrigió eso. Excellent. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, Terry Mill is sorry. Excellent. They are mine. Repeat, David. Mine. My. Sorry. Excellent, sir. Thank you. All right, everybody. Now let's make the pairs. Ahora vamos a hacer algunas parejas para que practiquen. Let's just start with Guillermo Barahona. Usted va a ser Pat. Y Manuel Rodríguez, usted va a ser Julie. Vaya, les voy a dar un segundo para que vean la conversation y si tienen una duda en una pronunciation de alguna palabra, me dicen para ayudarles ahorita. Check the conversation. Okay. Ready? No hay ninguna excusa. Okay, action. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Guillermo, tú eres Pat. Yo soy Julie. Sí, ya inició Guillermo. Manuel. Oh, okay. Okay, perfect. What color is this? It, white. There is a light blue house. It is yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Disaster. It's a disaster. It is disaster. Oh no, our clothes are light blue. Hers. The problem is this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh,
They are mine. Sorry. Bravo, guys. Excellent job. Very good. All right. Let's just check this one. Guillermo, repeat after me. Whose? Whose? Excellent. Vale. Y Manuel, usted repita después de mí. Is it? It is. Mire. Is it. Ajá, exactly, exactly. Porque ya tenemos la estructura del it is, pero en pregunta se comienza con el verb to be. Entonces dice, is it. Very good. Eso fue lo único, Manuel, right? Que en estas lo noté que me dijo it is, y ahí usted está firmando. Pero cuando usted pone el is al principio, está haciendo la pregunta. Ajá, en esa parte es como que... Es que ya es algo mecánico. Cuando estamos aprendiendo algo de alguna manera, ya es como algo mecánico. Que, ay, todo va a ser así, right? Pero no, usted recuerde, Manuel, que en pregunta cambia la estructura. ¿Ok? Ok. De ahí, okay. Anything else, you guys? De ahí todo perfecto. Pronunciation, vocabulary, everything. Thank you. Vaya, ahora vamos con George. Usted va a ser Paz. Y Xochitl, usted va a ser Julie. Action. Ok. Gray, our clothes are dried. What is my new blouse? What color is it? It's white. Where's a light blue blouse? Is it yours? Perdón. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all your clothes are light blue. Here is the problem. Is these are new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Excellent. You guys, very good. Same thing. Good pronunciation, y'all. Excellent. Very okay, good. No, no tengo nada que les pueda pedir que ustedes cambien. Ahora bien, solo recordarles, everybody, la pronunciation de este, our. Recuerden que este es un possessive adjective y se pronuncia our. Our, all right? And that's it. De ahí todo perfect. Excellent. Thank you, guys. Now, because of the time, not all of you are going to be able to participate. Por el tiempo, no todos vamos a poder participar. Y sobre todo porque este contenido lo vimos ayer. So, let's check. Déjenme ver. Solo quiero chequear la PPT. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, tengo que avanzar. Ok. Then we have colors. Voy a dar la pronunciation de los colors y los que no han participado en la conversation van a participar en el vocabulary. Tenemos white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Okay. José Díaz, open your microphone. Abra su micrófono, José, y va a repetir después de mí. ¿Ok? Su micrófono, José. Se le apagó. No, ahora lo... Solo tóquelo una vez, José. Ahí está, ya, ya no lo toqué. Ya no lo toqué. Ah, ya lo toqué. Perdón. There you go. Ok, ok, ok. After me, white. White. Light. Gray. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Mire, aquí está, imagínese usted que es una E para pronunciarla como gray. Okay. Beige. Beige. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. Very good. Excellent, Jose. Thank you so much. Okay. Let me go with another one. Let's check. Manuel Portillo. Okay, Manuel Portillo. Ahora usted me va al vocabulary. Ya lo hizo una vez yo, lo hizo Jose, luego la pronunciation. Ahora le toca a usted, Manuel. Que sería white, dark gray, light brown, ah, para abajo. Okay. Ajá. Dark gray, brown, light gray,
sería beige. Vaya, esta que ustedes ven aquí, everybody, esto es para todos. Cuando usted ve el dark gray, el light gray y el gray, se pronuncia así, gray, como si llevara el. Ok. Okay. Entonces sería light gray. Ajá. Beige. 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 Dark brown. Gray. Light brown. Black. Excellent. Thank you, Manuel. There you go. Bravo. Thank you. Now, everybody, let's move on to the next one. Another colors that we have, right, Kiro? Esto es como otra gama de colores que tenemos, right? No son neones, no son colores neones, perdón, pero sí son colores algo brillantes, bright colors, right? So let's check. Red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, dark blue, purple, right? Let's check. Franklin Escobar, open your microphone and repeat after me. Ahora su micrófono y repite después de mí, Frank. Good morning, teacher. Good morning. Okay, repeat. Red. 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 Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Excellent. Thank you, Franklin. Very good job. Now let's go with David Najarro. Díganos los colores, please. Red. Pink. Orange. Yellow. Light gray. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. All right. Repeat after me. Yellow. 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 Y ese sería purple. Purple. Exactly. Very good. Purple. Very good. Thank you, y'all. Now, let's move on to the next one. El segundo red, que sería rosado, pink. ¿Cómo se pronuncia bien eso? Sí, así como lo dijo, está correcto. Pink. Yes. Va. Thank you. You're welcome. All right, everybody. Now, what are your favorite colors? Esta pregunta solo se la voy a hacer a dos personas quizás para hacer la practice. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Nótese. Estoy preguntando más, estoy preguntándole por más de un color porque estoy utilizando el are y estoy utilizando colors. Ah, la Miss Arevalo no nos está preguntando solo por un color. Quiere saber dos colores más. So let's check. ¿Cómo va a responder usted? My favorite colors are red and purple. Mis colores favoritos son rojo y púrpura. Entonces, vamos a hacer una practice, pero usted me va a decir su color favorito. No es necesario que diga eso. Let's see. Fátima de Paz, what are your favorite colors, Fátima? My favorite color is red. Ok, pero nótese, Fátima, que le estoy preguntando por más de dos. Así que usted trate de inventarse otra, right? Let's check. What are your favorite colors, Fátima? My favorite color are red and black. Excellent. There you go. Bravo. Let's check. ¿Qué sucede? Fátima no estaba en lo incorrecto. Sí se puede. Si solo quiero hablar de un color, está perfecto. Pero para eso la persona tuvo que haberme preguntado, what is your favorite color? Miren, notice, voy a sacar el puntero por aquí. Notice, cambié el are, lo cambié por el is, porque el is es para singular y el are es para plural. A la palabra color la dejé solo como color, y aquí, como estoy en plural, puse colors. Right? That's one thing, ahí lo tienen, right? Now, let's move on with the next one. Vamos a mover a lo siguiente.
Esto sí es importante, everybody. Llegamos a una parte súper, duper esencial, right? Ustedes ya aprendieron los subject pronouns, ya aprendieron los possessive adjectives, ahora van a utilizar los possessive pronouns, right? Donde usted utiliza el mine, el yours, el his, el hers, el ours, el theirs. Teacher, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre un possessive adjective y un possessive pronoun? Ya la vamos a ver. Okay, let's check. Vladimir Asensio, hello, are you there? Hello, miss. Good morning. Good morning. Okay, Vladimir. Let's check. Si le funciona el audio, vamos a trabajar aquí. Repeat after me. These are my socks. My socks. These are your socks. These is socks. Your socks. Your socks. Ahora sí, continúe usted. These are his socks. These are his socks. These are his socks. These are our his socks. No, no, no. El his ya no se lo ponga porque ese es un sujeto. Pero usted está cambiando este sujeto por el our. Entonces ese ya no se lo pone. These are our socks. Okay. These our are his socks. ¿Y ahora? ¿El their? This there are his socks. Es que me sigue mezclando. Okay, Blaine, let's pay attention, all right? Thank you, Blaine. Now, everybody, let's pay attention over here. Si usted, esto puede ser un poco confuso. Teacher, ¿por qué hacen una sola oración con todos estos adjectives? Bueno, los libros de gramática no se van a complicar. Esperan que las personas puedan comprender de que se va a ir sustituyendo el subject, el possessive adjective, perdón. En este caso, aunque tenemos la misma estructura, these are, va a ir cambiando. For example, these are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. All right? Now, let's go with the next one. Voy con la siguiente. These socks are mine. Meaning, una diferencia. These are his socks. Estos son sus calcetines. All right. Estos calcetines son de ella. All right. Es diferente decir, estos son tus calcetines o estos son sus calcetines, a decir, estos calcetines son de ella. All right. Esa es la diferencia entre ambos. Right? Both are possessive. Ambos usos son de posesión. Pero la colocación del pronoun es diferente. Vamos a ver dónde. George, do you have a question? Just to check. We use possessive adjective when I ask a question. Continue. And I use pronoun, and I use possessive pronouns when I como le digo, I answer. Oh, sorry. When I use positive adjective when I have a question. I have a question. Y pronoun es cuando yo afirmo. All right, adjetivo, let's check that. En español, el adjetivo es como, es cuando estoy preguntando y pronombres es cuando estoy afirmando. Vaya,
Lo que sucede, George, es que usted con los adjetivos puede preguntar y puede afirmar, y con los pronouns también. All right. Por ejemplo, creo que lo vamos a ver más adelante. La diferencia donde usted va a localizar cuándo va a utilizar cada uno es que el adjetivo va a ir en medio de la oración, el possessive adjective va a ir en medio de la oración y el pronoun va a ir hasta el final de la oración. Note aquí. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. Si lo tradujéramos en español. En vez de decir these are her socks. Estos calcetines son tuyos. Okay. Son, es diferente. Son un poco diferentes, pero con los ejemplos, permítanme. Que pase el del pan. Pero con los ejemplos lo van a poder comprender mejor, right? Más que todo los usos. Porque aquí tengo yo los ejemplos que les he preparado para que ustedes se puedan guiar. Pero en realidad, George, ambas cosas pueden utilizarse en pregunta como en respuesta. Ok. Very good. Thank you. You're welcome. All right, everybody, let's check. Let's go to this one. Aquí está, miren. Este cuadrito es más específico, por así decirlo. Usted tiene el subject pronoun, tiene el adjective y tiene los pronouns, right? Por cuestiones del tiempo, quizás no lo puedan copiar todo así, pero pueden tomar una screenshot y se las pasan entre ustedes, ¿ok? Tenemos el I, el subject pronoun I. El adjective sería my. Y el pronoun sería my. My. Right? Now, let's check. Vamos a probar. George, usted va a ser subject pronouns. Usted va a ser subject pronouns. Manuel Rodríguez, usted va a ser possessive adjectives. Y yo voy a ser possessive pronouns. ¿Ok? Vamos a ir uno, uno y uno. Okay. Action. I. My. Mine. You. Your. Yours. He. His. His. She. Here. Hers. It. It's. It's. We. Our. Ours. They. Theirs. Theirs. Yay! Bravo, you guys. Very good. That's correct. Justamente. Teacher, ¿por qué es necesario hacer este tipo de cuadros? Miren, cuando uno está aprendiendo, tiende a... Cuando uno tiene el conocimiento de algo, tiende a mezclarlo con otras cosas. Entonces, al tener ustedes ya el conocimiento del subject pronoun y el conocimiento del possessive adjective, ustedes ya saben que si yo estoy hablando de I en la oración, el possessive adjective que voy a utilizar es el my, si siempre me refiero a mí, ¿ok? For example, si yo digo, hello, my name is Febe Arevalo, my favorite colors are, right? Febe sería mi sujeto, I. Y estoy utilizando el my para seguir hablando de mí, right? De algo que me pertenece. Entonces, luego, utilizamos los pronouns. Esto es algo nuevo, pero usted lo que tiene que ver es que entre en la misma categoría del sujeto que usted está hablando, que usted está utilizando, right? That's why you need to check. If we have the same category, right? Así que voy a dejar un minuto por aquí esto, solo para que ustedes lo chequen. Vamos a ver la practice de alguien más. Vamos a tener a Franklin Escobar. Usted va a ser subject pronouns. Manuel Portillo, usted va a ser possessive adjectives. Y David Del Cid, usted va a ser pronouns. ¿Ok? Justamente como lo hicimos el grupo anterior, ahora ustedes. Action. Y. I. I. My. Nos hace falta David Del Cid. No sé si estará ahí. Este... Ok, then let's go with Xochitl. Usted va a ser pronouns, Xochitl. Sí. Hey. My. 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 Your. Ajá. Uh-huh. Let's continue with the other one. Yo.
Your. Your. It. His. Chick. Her. Her. It. 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 Where? Or our. Our. They. 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 Bravo, excellent. Thank you, guys. All right, everybody, there you have it. We're going to stop the class in here. Vamos a quedarnos hasta aquí. La clase de mañana vamos a continuar con el contenido y vamos a verlo cómo ya se pone en practice, ¿ok? All right, everybody, bye. Thank you. Have a great day. Bye. See bye, teacher. Bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, take care. Happy day.